Ya. Entonces, sí, como les decía, vamos a desarrollar varios temas dentro de lo que es ya el correspondiente a esta semana. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a la educación cívica y desarrollaremos algo de cuatro o cinco temas, ¿ya? Pero siempre lo más importante, lo más esencial. En este caso, vamos a hablar de las normas, ¿ya? Y para iniciar esto, tenemos que recordar que hay cuatro tipos de normas. Ya todos sabemos que la norma es una regla, una pauta, una regla de comportamiento, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para poder desarrollarnos, ¿no? Realizar la convivencia, ¿sí? Lo que llaman convivencia social, ¿no? Se desarrolla en base a estas normas. Y es la base también del derecho, perdón. Sí, el derecho, ahí está la moral, la religión. Son los grandes órdenes normativos. Y son la base para poder estructurar pues, un conjunto de normas más específicas, conocidas como normas jurídicas. Entonces tenemos las normas jurídicas, que es la clase del día de hoy, y que se inspira en las normas religiosas. ¿Ya? ¿Y qué son las normas religiosas? Son normas que son creadas por las diferentes religiones. En el caso peruano, se basan en las normas judío-cristianas, que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ya? De ahí. Las normas morales se basan en la moral y la ética. Ahí figuran todo un conjunto de principios, un conjunto de valores, gracias, que sirve como base también para las normas jurídicas. Y las normas sociales ya son de las costumbres que tenemos las personas, ¿no? El saludo, ceder el asiento, ¿no? Comportarse adecuadamente con las demás personas. Ajá, la empatía, etc. Entonces, todo esto establece en reglas de conducta individual, que son de aplicación obligatoria y no tienen el Estado. Estas tres normas. Muy diferente a las normas jurídicas, ¿no? Las normas jurídicas sí, son obligatorias, tienen sanciones, que vamos a ver ahora, mira. Siempre son establecidas por el Estado. Regir las relaciones entre los hombres, clases sociales entre sí y de estos con el Estado. Conoce como el derecho objetivo. Es obligatorio su cumplimiento. ¿Sí? Establece la facultad de los individuos en sociedad. Ajá, muy bien, exactamente, ¿eh? La fuerza coercitiva de la norma es la presión subjetiva, la amenaza. ¿Qué le dicen al individuo? Le dicen que si se apropia tanto dinero, ¿no? En un banco, ya le viene esta sanción. Si se pasa la luz roja, esta otra sanción. Esa es la amenaza. La coacción, en cambio, es cuando ya el individuo ha violado la norma, ha violado la regla, y el Estado se prepara para ejercer sobre el individuo una fuerza material, sancionándolo, encarcelando, antes enjuiciándolo, encarcelándolo es la coacción. La coacción. Ya, siempre es material, es bilateral. O sea, las leyes establecen derechos siempre. La ley no se puede hacer para una persona. Tienen que ser genérica, universal, ¿no? Y es obligatoria. Ahora, las leyes no duran para siempre. Las leyes se están renovando, están cambiando en el tiempo. Por ejemplo, la ley del matrimonio. Antes era un matrimonio religioso. Ahora es un matrimonio civil, ¿ves? Dura un tiempo en un lugar determinado. Por ejemplo,
Esta es una de las nuevas leyes que para todos los violadores menor de edad se da la cadena perpetua. Esa es la amenaza. La amenaza, ¿no? Le informa a todos los depravados que tenemos en el Perú que si abusan de un menor de 14 años y en el juicio se demuestra todo eso, entonces será condenado a cadena perpetua. Y pese a esto, algunos depravados cometen el delito de abusar de un menor de edad. O sea, esta es la amenaza, la coerción. ¿Ya? Y pese a ello, realizan la acción de ultraje, de violencia hacia un menor de edad, entonces se juzga y se sanciona. Esto es la coacción. ¿Ya? La coacción es cuando te sancionan. Eso lo hace el Estado a través del Poder Judicial. A través de la Fiscalía, etc. Ahora, las normas no son iguales todas. Hay una jerarquía, ¿no? Hay superiores, hay inferiores. ¿Sí? Su vigencia será cuando se publique en el Diario Oficial Peruano. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, si hoy día se publica la norma, el día de mañana entra en vigencia. Pero siempre es en este periódico. Siempre, siempre. Ahora, el orden jurídico peruano no es una creación, sino que es una adaptación de las normas jerarquizadas y subordinadas de manera escalonada. O sea, la norma inferior encuentra en la superior la razón de su validez. En el vértice, en la punta de la pirámide, está la norma fundamental, que obviamente es la Constitución, ¿no? Esta estructura es piramidal. La pirámide se llama pirámide Kelsen. O sea, Hans Kelsen es el jurista austriaco que ordenó las normas según importancia y apareció ahí la pirámide de Kelsen, ¿no? Sí, eso pasó en 1939 en su obra Introducción a la Teoría Pura del Derecho. Ese es el libro en el cual él plasma ahí lo que vamos a ver a continuación, mira. ¿Sí? El orden jurídico son normas ordenadas escalonadamente de acuerdo a categorías y grados. Cinco categorías son: primer nivel, la Constitución y las normas con fuerza constitucional. Por ejemplo, tratados internacionales sobre derechos humanos. El pacto, ejemplo, el pacto San José de Costa Rica. El segundo nivel son las leyes ordinarias y normas con fuerza de ley. Los decretos, las resoluciones. Y último, las normas de interés particular. Por ejemplo, un testamento, un contrato, un préstamo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así también lo han establecido con esta estructura que vemos en pantalla. ¿Ya? Entonces, esa es. ¿Ya? Aquí también está señalado, mira, este es el primer nivel, acá está la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre derechos humanos. O sea que este es el nivel máximo, el más importante. Luego, el segundo nivel están las leyes ordinarias, los tratados de otros temas, pueden ser tratados de economía, tratados de policiales, etc. ¿Ya? El tercer nivel, los decretos y normas de carácter reglamentario. Aquí se establecen las reglas para el funcionamiento de determinadas entidades del Estado. Y las resoluciones ya son de carácter más particular. Ya. Sí. Las resoluciones supremas, ministeriales, administrativas, judiciales, etc. Y en alta norma de interés particular, que competen a una persona. Sentencias judiciales, laudos arbitrales, contratos, convenios, transacciones, testamentos, donaciones, etc. ¿Ya? Es estar, acordarse de esta jerarquía que es principal. ¿Eh? Ahora, los derechos humanos, estos se refieren a facultades inherentes o que son la naturaleza humana. Sí, garantiza el pleno desarrollo de las personas. Ahora, quien es el encargado de que esto se cumpla es el Estado. El Estado tiene que garantizar que se cumpla, porque
el cumplimiento de los derechos humanos no es algo espontáneo ni algo extraterrenal o de fuerzas de la naturaleza o fuerzas que no sabemos. No, eso no existe. Lo que existe es la fuerza pública, el Estado, a través de sus ministerios, organismos constitucionales autónomos, a través de la policía y el Ministerio Público. Ellos son los encargados de que se respeten los derechos humanos. ¿Ya? Listo. Ahora, los derechos humanos que se van a garantizar por parte de la Constitución son a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad física, psicológica, la dignidad es básico, el medio ambiente y la paz. Es de la Constitución Política del Perú. ¿Está? Y eso, esto es respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Que la defensa de estos bienes jurídicos está respaldado por documentos nacionales e internacionales. Según la teoría, son eternos, siempre pertenecerán al hombre, supratemporales, están por encima del tiempo, hasta del propio Estado. Son para todos los seres humanos sin excepción. No importa el color de piel, el tamaño, el sexo, la religión, credos, eso no interesa. ¿Ya? Lo que interesa simplemente la categoría de ser humano para que los derechos se le asignen o se deban respetar. Son progresivos porque van cambiando en el tiempo. ¿Sí? Hace 50 años habían otras leyes. ¿Ya? Hoy día hay nuevas leyes, nuevas normas. Por ejemplo, la cadena perpetua. Esa es una nueva norma que ha salido hace poco. ¿Ya? A eso le llaman progresivos. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes o la reseña? Todo empieza en Europa cuando surge la Ilustración. Y esas ideas de cambio, de igualdad, ¿no?, se trasladan a Estados Unidos, donde se logra la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776. Así es, este es un antecedente fundamental, ¿no? El otro es el 14 de julio de 1789, que es la Revolución Francesa, que arroja la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Así es. Bueno, y la lista continúa. Ahí está. El 10 de diciembre se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. Ahí tenemos la Asamblea en París, Francia. Están aprobando el documento fundamental. Y al costado está publicado ya los 30 derechos más importantes de esa época, ¿no? En el Perú recién lo asumimos casi 10 años después. El 9 de diciembre, el presidente Manuel Prado Garteche establece una resolución legislativa aprobando la Declaración de Derechos Humanos. Sí, entonces se basa en referentes jurídicos, históricos, ¿no? Sí, tenemos pactos obligatorios en el Perú. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. Ya, este pacto nos impide que aquí se discuta sobre la pena de muerte. Eso no es posible. Ahora, la clasificación de los derechos humanos se va en derechos de primera generación. Estos son los primeros en ser aceptados. Son civiles y políticos. ¿Ya? Son las libertades. Las famosas libertades, sí. En cuanto a lo civil, ahí está el derecho a la vida e integridad física.
que nadie pueda amenazar, ¿no? Pueda perjudicar tu vida o tu integridad, todo, la seguridad personal y legítima defensa, derecho a la libertad de opinión, conciencia y religión. Nadie puede restringir, salvo que estemos en estado de emergencia, como va a suceder o está sucediendo en estos días, ¿no? O también va a suceder una cuarentena total el día lunes. El día lunes entramos a una cuarentena, recordando el mes de marzo del año pasado. Sí, derecho de igualdad ante la ley. No importa, repito, nuestra apariencia física, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestro idioma, eso no importa. Solamente por ser seres humanos tenemos ya que gozar estos derechos que se han escrito hace mucho tiempo. A la herencia, o sea, si muere papá, muere mamá, ya. Tengo que ir a ver la herencia, la propiedad, etc. Ahí está un mapita mental. Los derechos políticos es cuando ya pasas al nivel de ciudadanía. Ciudadanía, ¿no? Que es simplemente ser mayor de edad. Nada más. Ahora, ¿cuáles son tus derechos ahí? El referéndum, que es el que se encarga de consultar a la población. Si está de acuerdo o desacuerdo sobre una ley, ¿no? La iniciativa legislativa es 5.000 ciudadanos firmados y comprobados puedan proponer una nueva ley. Remover o remoción de una autoridad es cuando esa autoridad es de confianza del alcalde. O sea, no ha sido elegido mediante votación popular, sino que el alcalde llegó al cargo y trajo a su primo, su amigo, su promoción, a sus allegados, ¿ya? Entonces ahí corresponde una remoción, retirarlo del cargo por algunos inconvenientes. En cambio, la revocatoria es diferente. La revocatoria se refiere a solicitar el cambio del representante por haber estado en otro lugar, ¿ya? Entonces la revocación es pedir el cambio de autoridades que han sido elegidas democráticamente. Y el último es la rendición de cuentas. Este día cuando tienes una cantidad de dinero, ¿no? Ellos usan una partida. Entonces, ¿cuánto han gastado? ¿Cuánto van a volver? Etcétera, etcétera. Ahí puedes elegir y ser elegido. Y también puedes participar en el gobierno municipal de la jurisdicción. Ahora, los derechos de segunda generación son los derechos colectivos, sociales, económicos y políticos. Entonces, ahí también el Estado es el principal responsable de que esto se cumpla o incumpla. Pero su reseña corresponde a un hecho histórico latinoamericano, a ver, voluntario. ¿A qué hecho histórico corresponde la foto que está en pantalla? Sí, es la Revolución Mexicana. Y aquí está nada menos que Pancho Villa. ¿Ya? Y aquí está Emiliano Zapata. Y hay otros líderes más de la Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana trajo como consecuencia que se apruebe una serie de normas, como por ejemplo una constitución conocida como la Constitución de Querétaro, donde aparecieron muchos derechos, como vamos a ver, mira, con los trabajadores, el contexto de la Revolución Mexicana. Y las leyes se van aprobando de manera progresiva. Esta es la carátula de la Constitución de Querétaro,
Esta es la carátula, por si acaso, del 17. También, en cuanto a sociales, el derecho a la familia. Proteger a la familia y promover el matrimonio. Esa es la medida. También protección del Estado. Niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También el derecho a la protección de la salud. Acá la salud, el medio familiar y de la comunidad. Derecho a tener la seguridad social. Libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones. Ahora, los derechos económicos fundamentalmente es al trabajo. Con el trabajo ya podemos solucionar muchos problemas. Ahí está el derecho a que el trabajador reciba una remuneración equitativa y suficiente. También el derecho a la remuneración y los beneficios. Por ejemplo, tienes que recibir en julio y en diciembre un aguinaldo, que es un salario. O sea, en ese mes, en julio 2, en diciembre 2, y luego a la CTS, todo eso sumaría 15 salarios al año, ¿no? Que está, debería estar apoyado y respaldado por el Estado peruano. Sin embargo, hay problemas, ¿no? El derecho a que 20 personas se organicen en un sindicato y puedan promover el diálogo con la patronal. Una vez a la semana debe descansar. Y un mes al año debe descansar. ¿Cuál es el motivo? Que el cuerpo debe recuperar sus energías, que está agotado. Entonces, en esos días o un mes, ahí se recupera. Y eso no es un capricho, sino es una cuestión científica fundamentada antiguamente. Descanso semanal y anual, todo pagado. La jornada laboral, 8 horas. Los derechos culturales, estos se refieren a la educación, a la cultura, sí, a la cultura, ¿ya? También la libertad de enseñanza, significa que los profesores no pueden recibir un libreto y estar leyendo y leyendo, ¿no? Los profesores tienen que dar su punto de vista sobre lo que están opinando, ¿sí? Al final vamos a hacer la crítica de esta constitución. Miren. Ahora, la educación es gratuita, inicial, primaria y secundaria. ¿Y qué pasa en la universidad? Ahí el Estado garantizará gratuidad. Así tenemos la educación en provincias, mayormente niños desnutridos, anémicos, y encima con esas carpetas. Son maderas clavadas en un tronco. Ahora, los de tercera generación son los últimos a ser aprobados. Hace poco nada más, mira. Son colectivos. Los afectados son el Estado.
estados, regiones, naciones y... Ahora, esto, ¿por qué se ha logrado? Porque los grandes monopolios terratenientes se mantengan la paz para que puedan seguir haciendo sus fechorías, ¿no? El derecho a la paz. Nada de agresiones, nada de guerras, simplemente tranquilidad para que la gente se desarrolle. Ay, este es el más bravo. El derecho al desarrollo. Sí, que todas las personas que están en este asunto puedan tener pues sus agua, desagüe, luz, internet, cochera, todo, ¿no? Lo que normalmente tienen las personas. Otro principio fundamental es la libre determinación de los pueblos. Uh-huh. Ahí, en votación, a mano alzada, el pueblo decide a quién apoyar, ¿no? Entonces, seguramente muchos dirán, pues, ¿no? A tal presidente, a tal personaje. Y último, el derecho a beneficiarse del patrimonio común, a los fondos marinos. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, todos atentos. Acá está. Bien, ahora sí, continuamos ya con lo que es el Estado, ¿no? Mira, queremos conocer características del Estado, elementos del Estado y cuál es la importancia del Estado. Aquellos enfoques, el enfoque idealista y el enfoque científico histórico. El enfoque idealista dice que es una organización jurídico-político de la nación. Tiene territorio, gobierno soberano, poder de dominio en plena consecución del bien común. Esta es una definición muy simpática, ya. Pero vemos que dice el otro. Determinado aparato al margen de la sociedad y consistente en un grupo de personas dedicadas exclusivamente a gobernar. Uh-huh. Ahí está, el Estado peruano es republicano porque se constituye sobre la base de los poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Democrático porque es elegido, ¿no? Cierto tiempo para que es social porque debe beneficiar a todos. Independiente porque no se subordina a ningún otro estado. Soberano porque ejerce poder dentro de los límites de su territorio. Y es un indivisible porque el estado no puede tener paralelos, no puede tener otro estado, otro ministerio. Es el mismo estado que se presenta como defensor de la democracia, ¿no? Sí.
Aquí están las características del gobierno peruano, mira. Es uno solo. Es uno solo. Entonces lo voy a poner acá. Sí. Ya. Es representativo, porque sí, porque la voluntad popular los ha elegido. Aquí no se mete el poder judicial o la Junta Nacional de Justicia. Es descentralizado. ¿Por qué razón? Porque paralelamente hay gobiernos centrales, existen gobiernos regionales y locales. Y se rige bajo el principio de separación de poderes, evitar la concentración del poder. Qué raro. Ahí. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Ya, entonces, otro elemento del Estado es la nación. Aquí están comprendidas todas las personas que tienen un pasado común, tienen una expectativa de vida común. Por ejemplo, los que viven en el norte, ¿no? Los que viven, están viviendo en la Sierra Central, en Huancayo, por ejemplo, o los que viven en la zona de Tacna. Todos ellos tienen un pasado similar, expectativas de vida común. Ya, lugar de nacimiento, vida, pasado histórico, idioma, costumbres, apariencia física, etc. Ahora, según la Constitución, el artículo 54, el territorio del Estado es invendible, no se puede vender, ofertar, inviolable. Nadie puede agarrarse un poco de ese territorio, ¿no? Ahí está el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. ¿Ya? Sí. 1.285.215 kilómetros cuadrados con 60 metros. Ahí les dejo el mapa para que lo evalúen, cómo fue perdiendo territorio con Ecuador, luego fue Colombia, Brasil, dos Brasil ahí, Bolivia y Chile. El río marítimo va de la playa hasta 500 millas, perdón, 200 millas, ¿no? Que es una línea imaginaria. En el Perú se han encontrado pues los mejores animales, ¿no? Que son de, como por ejemplo el toyo, ¿no? Peces poco caros, pero muy saludables. Entonces con Chile tuvimos problemas acá. Los chilenos se apropiaron de 16.352 kilómetros. Esto es lo que ganó Chile. Y Ollanta, para confundirnos, dijo que habíamos ganado esto. Este es el depredador que viola el espacio marítimo peruano. Y el espacio aéreo ya es todo lo que está por encima de las 200 millas y territorio nacional. Acá hay que aclarar un asunto, ¿eh? El espacio aéreo, con estos presidentes y ministros, se ha venido en picada. O sea, las empresas que trabajaban ahí. Y hoy día una sola tiene que hacer el control total, que es LAN Chile, LAN o LATAM. La soberanía es jurídica y política. Acá se plantea que dicta sus propias leyes. Ahí se designa al autogobierno, la soberanía económica, el plano económico. Ahora, los deberes del Estado es defender la sociedad, la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, desarrollo integral y equilibrio de la nación.
Finalmente, ejecutar la política de fronteras y promover la integración. ¿Qué es el idioma? Es el conjunto de palabras, ¿no?, que nos permiten la comunicación. El idioma oficial en el Perú es el castellano, pero donde predominen están nosotros también, el quechua, el aymara, el shipibo, conigua, una campa. Los que han nacido en el extranjero, los que han nacido en la República de Perú, ¿no?, y los nacidos en el extranjero. Ahí tenemos, miren. Adquieren la nacionalidad por naturaleza o por opción. En la década 90 hubo una denuncia de que el gobierno de Fujimori estaba vendiendo la nacionalidad de muchos miembros de ese país. Y el artículo 53 dice, la nacionalidad peruana no se pierde, ¿salvo qué? Por renuncia expresa ante autoridad peruana. ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir compartiendo el siguiente material. A ver, les comparto este tema, ¿ya? Ahí se puede observar. ¿Sí? A ver. Ya. Se colgó este archivo. Ya. A ver, me confirman si pueden ver la diapositiva por el chat, me dicen. Ya, gracias. Gracias. Entonces, mira, aquí vamos a ver la otra parte de la soberanía, ¿no?, que corresponde a nuestro legado geográfico, ¿no?, que es el suelo, el subsuelo. Me sacó el Zoom. Ciérralo. Ya, a ver, vamos a intentarlo nuevamente. Ya. Creo que ahí ya se puede observar. Como decía, la soberanía corresponde también al suelo y subsuelo. Y toda la riqueza que concentre esa zona, ¿no? Ya sea acá en las pampas de la selva, en los valles, en todos los lugares. Y aquí les dejo las regiones naturales, que son también parte de nuestra soberanía. Ahí también les dejo las 200 millas que fue firmado por el presidente José Luis Bustamante Rivero. Así es, ¿ya?
y esto ya comenté que era la gran estafa de Ollantumala, ¿no? En realidad habíamos perdido 80 millas y 16.000 kilómetros cuadrados, que es la playa de Tacna, que había perdido con ese gobierno. Pero malas noticias para la soberanía marítima. De las 200 millas, la Convención del Mar plantea que solamente sean 12 millas del mar peruano. Entonces 188 millas quedarían como mar internacional. ¿Por qué razón? Oro, plata, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Se concentran debajo del suelo de nuestro zócalo continental. Y ahí está el gran depredador del mar peruano. Sí, el espacio aéreo también ya le hemos comentado, ¿no? ¿A qué se refiere? Dijimos que el espacio aéreo se refería pues a toda esa superficie, mejor dicho, todo lo que cubre el territorio peruano, hasta el mar, hasta las 200 millas, y que estos presidentes habían entregado el espacio aéreo a empresas extranjeras como LAN Perú, LATAM o LAN Chile. También habíamos explicado que la soberanía consistía simplemente en tomar tus propias decisiones, no copiar, no sentir la influencia de otro país, sino que el propio Estado peruano se base en sus propias decisiones, ¿ya? Ahí está la constitución política del Perú, ya habíamos visto esto, ya también el idioma, habíamos visto también el grado de corrupción que se había producido en la época de los 90, vendiendo hasta la nacionalidad. Hasta la nacionalidad se ha vendido. Bueno, ahora pasaríamos ya al siguiente punto, ya que son los poderes del Estado. Sí, tenemos poco tiempo. Los poderes del Estado son varios. Pero primero hay que recordar que son tres poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. De esa manera, un Estado se estructura, ¿no? Al estilo francés, al estilo europeo. Y luego copia el norteamericano, el español, el francés, así. ¿Ya? Sí, tenemos a la cabeza el poder legislativo que está en pantalla. Ahí vamos a hacer, o mejor dicho, los personajes que llegan a este espacio tienen la potestad de ¿qué? De legislar. Ellos son los encargados de crear, mira, modificar y derogar las leyes. Ya sabemos cómo le llaman, ¿no? Congreso, Parlamento. Ahí está el Pleno, las comisiones y los grupos parlamentarios. Sí, son varios. Mira, ¿qué pasa con ellos? Son elegidos mediante sufragio universal. Sí, los congresistas no son delegados por sus partidos, sino que el pueblo los elige. Sí, hoy día son 130 congresistas. Sufragio universal, o sea, ir a votar para elegir a estos personajes que van a gobernarnos 5 años prácticamente, ¿no? Requisito para ser congresista, peruano de nacimiento. Sí. Siguiente es mayor de 25 años y tener el derecho de sufragio. Derechos fuertes, o sea, no estar condenado a ninguna pena, ¿no? En la cárcel, a eso se refiere. Aquí están las bancadas, ya, de los partidos políticos. Y ahí está la anterior bancada mayoritaria, ¿no? Que estaba conformada mayormente por los fujimoristas y que Martín Vizcarra, en un hecho sin precedentes, los disuelve.
¿ya? Sin embargo, muchos de ellos van a regresar en estas elecciones que se van a producir el 11 de abril. El 11 de abril son las elecciones, ¿ya? O sea, si el Congreso no da el voto de confianza en dos ocasiones, el presidente puede derogarlo. Eso es lo que hizo Martín Vizcarra hace un año y medio atrás. ¿Cómo se sanciona un congresista? Primero, es irrenunciable su cargo. 120 días de legislatura. Primera atribución, dar leyes, resoluciones legislativas. Velar por el respeto a la Constitución y las leyes. Aprobar tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y cuenta general de la República. Autorizar empréstitos. Por ejemplo, acá tenemos que el Congreso autoriza los empréstitos, aprueba el proyecto de ley de la cuenta general. El Congreso también tiene el derecho de brindar amnistía a los condenados previa evaluación. El Congreso también aprueba la demarcación territorial que ha propuesto el Ejecutivo. Y también el Congreso permite el ingreso de tropas extranjeras. En nuestro país tenemos más de 5.000 soldados Rangers de Estados Unidos, violando la soberanía nacional. También el Congreso autoriza al presidente de la República a salir del país. Este es el ranking. Ahí están las bases militares en Panamá. Colombia, sin embargo, Colombia sigue vendiendo drogas. Ahí hay 9 bases. Perú tiene 8 bases. México 3, Honduras 3 y Paraguay. A ver, la función legislativa son las comisiones que van a evaluar los proyectos de ley. ¿Ya? 2 legislaturas. Una ordinaria. La ordinaria la convoca el presidente del Congreso. Segundo, legislaturas ordinarias. Es decir, la primera se da desde el 27 de julio hasta el 5 de diciembre. Y la segunda del 1 de marzo hasta el 15 de junio. Cuando hay receso, asume la comisión permanente. Ahora, la otra legislatura extraordinaria es convocada por el presidente de la República. Por ejemplo, si el presidente de la República quiere un préstamo y el Congreso no lo está aprobando, entonces piden hasta que se apruebe, ¿no? La comisión permanente funciona cuando el Congreso está en receso. Espera, el Contralor es amigo del presidente y amigo del Congreso. Ratifica al presidente del Banco Central de Reserva y su intendencia de Banca y Seguros. Aprueba créditos suplementarios y transferencias. Ejercita la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. Sí, el Ejecutivo, ese va a quedar pendiente por el tiempo, ¿ya? A ver, ¿qué me dice esto? Ya, ahora vamos a trabajar nuestras normas jurídicas, ¿ya? Todos pueden observar este documento. Lo voy a pasar acá por el... Voy a pasarlo acá
por este medio, a ver si me, si me recibe. Sí. Basta. Ya, ¿pueden descargarlo? Sí. A ver si lo descargan para que lo puedan abrir. Ya, ya empezamos. Dice: al tener neutralizados los poderes del Estado, un dictador puede legislar vía... cuando ejercen dictadura, los presidentes ya se olvidan de todo el protocolo legislativo, ¿no? Y ellos ya empiezan a dictar ley tras ley tras ley. Eso se llama los decretos ley. Los decretos ley. Ya, la letra C. Así gobernó Fujimori, Velasco Alvarado, etc. Dos. Son aquellas normas que regulan el funcionamiento y estructura de entidades del Estado del sector público. Sí, son las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas establecen que tal o cual organismo funcione de tal manera, porque eso está especificado en la ley orgánica. Tres, ¿mediante qué tipo de normas se regulan las tasas arancelarias? Las tasas arancelarias son leyes ordinarias, leyes nacionales. Eso compete a todos los exportadores e importadores. Esa es la letra B. Todos con la letra B. Los derechos humanos son de validez universal, porque para ser titular de dicho derecho es necesario... Sí, es la letra B. Tener simplemente la condición humana. Cinco. Son aquellos derechos que tiene el Estado respecto a los particulares o los particulares respecto al Estado. Sí, es la letra D. Sí, el Estado es una entidad pública. ¿Ya? A eso se refiere. Seis. Dentro de los derechos humanos, el ejercicio son de carácter personal, pertenece a derechos de... Si es de carácter personal, hay dos nada más. Uno que es derechos civiles y otro que es derechos políticos. Y estos dos también agrupados se conocen como... A ver, un voluntario que me dé una de las claves... A ver, Aval, Alondra, Cruz, Amarra, Héctor, Guanu, Guanaco, Luis Inga, Malma, Silvia. Ya, acá hay una respuesta ya. Está dando nuestro compañero. Muy bien, Castro. Excelente, ¿eh? Sí, la primera generación. Ya, 7. Dice: los derechos relacionados con el desarrollo común de la humanidad y la búsqueda de un mejor ambiente ecológico son derechos de... A ver, ¿quién sigue? ¿Quién está siguiendo el chat para que me ponga la clave? Vamos, no demore mucho. Si es protección del medio ambiente, estamos hablando de los últimos derechos en ser aprobados, que es los de tercera generación. Ya, letra C. 8. Los derechos de segunda generación fueron redactados primera vez en la Constitución de Querétaro. Sí. ¿Tras qué hecho histórico en ese país? Tras la Revolución Mexicana, que fue pues una matanza de mexicanos, ¿no? Impulsado por Estados Unidos. 9. Se dice que un gobierno es democrático cuando...
cuando no existe una división. ¿División de qué? División de poderes. División de poderes. 10. Por la Constitución, el Perú se define como... Sí. Es una república, ¿ya?, que se basa en un solo poder. Es representativa porque es elegido por nuestros electores. Y es descentralizada porque existe partes del Estado en diferentes lugares, como las regiones, las provincias, distritos. Existe un representante ahí, ¿ya? Se define como nación. Ya, la nación, sí, ya dijimos que era un conjunto de personas que son con similares características, ¿no? Por ejemplo, la piel, los ojos. También un pasado común. Personas que tengan mucha similitud en el idioma, en la apariencia, etc. Entonces, la definición de nación, sí, es la letra B. Marcamos la letra B, chicos. Listo. 12. Cuando la Constitución 93 estableció la relación inmediata, se entendió a esta como... Sí, cuando Fujimori hace esa movida, lo hace para postular de nuevo y evitar cualquier juicio o problema judicial, ¿no? Es la letra B. Y 13, la declaratoria de la guerra la realiza el presidente siempre y cuando el Congreso dé su visto bueno. Sí. El presidente puede declarar la guerra, pero esto no se realiza hasta que el Congreso lo autorice. El Congreso tiene esa potestad. A ver, el presidente no está facultado para... quienes refrendan los decretos legislativos son los ministros. Son los ministros, ¿ya? Letra E. Y 15, autoriza al jefe de Estado su salida al exterior del país. Sí, son los dos poderes de Estado más importantes, el Congreso y el presidente de la República. Entonces la pregunta dice, ¿quién autoriza al jefe de Estado a ausentarse del Perú? Entonces tenemos que marcar el pleno del Congreso. ¿Qué es el pleno del Congreso? Es el conjunto de congresistas, en su gran mayoría, que o están presentes o están vía, ¿ya? Puede también ser vía internet, ¿no? ¿Sí? Entonces es el Congreso de la República. Esa es la clave correcta, ¿ya? Muy bien, entonces ahí hemos quedado. Algunas preguntitas de actualidad, por ejemplo. A ver, voy a hacer algunas preguntitas de actualidad, así dos nomás o tres. A ver, ¿cuál de las vacunas necesita una temperatura que va entre los 70 y 80 grados bajo cero para que se mantenga la vacuna? ¿Pueden escribirlo? ¿Pueden escribirlo por el chat, muchachos? ¿Cómo se llama esa vacuna que necesita mantenerse a 70, 80 bajo cero? A ver, ¿quién me ayuda? Sí, ya está ya. Vamos a mandar por acá el nombre de esta vacuna. Ajá, muy bien, Silvia, correcto. Lo ponemos acá, y así lo he escrito ya, pero yo lo voy a poner para todos. Es esta vacuna. Ajá, muy bien, Aval. Correcto, correcto. Es la... ¿Cómo se lee esto? Pfizer, ¿no? Pfizer. Esta vacuna necesita mucha baja temperatura. Si eso cambia, la vacuna se pierde, se malogra.
¿Ya? Entonces no olvidarse de eso. A ver, ahora en cuarentena, estamos dentro de cuarentena, ¿qué áreas van a mantenerse activas? A ver, vamos. Los centros comerciales, ¿no? Los que van a abastecer de alimentos, ¿no? Entonces, los grandes comercios, el comercio, eso se va a desarrollar. ¿Qué más? También se desarrolla los servicios, por ejemplo, el agua, la banca. ¿Qué más? Comercio, agua, banca. Esos son los tres que van a mantener, ¿no? Asimismo, son los fundamentales, ¿no? Y, por ejemplo, el turismo se anula. Claro, también va a haber los servicios alimenticios, ¿no? Sí, de eso se trata. Entonces, aquí dos preguntitas de actualidad para no olvidarnos. Y si hubiese otra pregunta, jóvenes, si hubiese alguna pregunta por el chat o en directo. Bien, entonces, agradezco su atención. Como